Hoy vamos a hablar de la zarzaparrilla. La raíz de zarzaparrilla, que es tan importante para la sangre. Planta muy común entre nosotros. Es una planta trepadora, nudosa, de tallos sarmentados. Es depurativa y purifica la sangre. Reumatismo, el karate o mal de pinto. Con esto se prepara las flores blancas y se hace la toma. Para los cálculos vesicales, para la digestión, preparación, raíz cortada en 30 gramos, colocar en medio litro de agua, se macera por 2 horas y luego se coloca al fuego. Apenas hierve, se retira y se deja en reposo, se cuela y se le agrega azúcar. Toma una taza cada 8 horas, es depurativa. Y se repite esto por 9 días. Con esta planta podemos curarnos de muchas enfermedades, principalmente porque limpia la sangre de bacterias. Y desde luego va a servir para el riñón, para el corazón, porque hace una limpieza general de la sangre. Y acaba con los problemas cutáneos del cuerpo. Pues, ¿cómo será tan buena? Que sirve para el karate o mal de pinto, producido por manchas en la piel. Sería bueno que tuviéramos en cuenta esta raíz generosa. No se da sino solamente en las partes montañosas o en partes frías. Por eso no, en las partes calientes no la vamos a encontrar. Debemos en los bosques, cuando encontremos esta planta, no destruirla, no acabarla.